Señor, abre mis labios. Ejército.
que a nosotros la bondad del Señor. Siempre y por siempre, tú eres.
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación, y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. Espíritu Santo.
Oremos a Dios Padre Todopoderoso y glorificado por la muerte y resurrección de Cristo, y digámosle confiados: ilumina, Señor, nuestras mentes. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Padre, fuente de toda luz, que has querido iluminar el mundo con la gloria de Cristo resucitado, ilumina desde el principio de este día nuestras almas con la luz de la fe. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú que por medio de tu Hijo, resucitado de entre los muertos, has abierto a los hombres las puertas de la salvación, haz que a través de los trabajos de este día se acreciente nuestra esperanza. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú que por medio de tu Hijo resucitado has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo Espíritu. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú que para librarnos entregaste a tu Hijo a la muerte, haz que Él sea hoy para nosotros salvación y redención. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios y Padre nuestro, que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y en la oración en favor de la salvación del mundo, podamos promover cada vez con más eficacia el reino de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas aquí a la casita sagrada de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, damos gracias a Dios por sus bendiciones, como esta mañana. Está presente el venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes y diáconos, colaboradores aquí en el recinto guadalupano, encomendándonos a Dios, pidiendo su bendición por todo el trabajo pastoral del recinto guadalupano y pidiendo la bendición para todos ustedes, hermanos visitantes, peregrinos. Hoy es una fiesta bella, dedicada a María Santísima, a Nuestra Señora de Fátima, recordando sus apariciones en este día. También damos la bienvenida al grupo de peregrinos del grupo de oración y adoración Jesús a la humanidad. Dios les asista en su apostolado, en sus actividades y servicio, en su testimonio cristiano de cada día. También damos gracias a Dios por el aniversario sacerdotal del padre que nos visita, David Flores, aquí presente, 19 años de sacerdote, gracias a Dios. Dios le ilumine y le acompañe también en su ministerio apostólico, encargado de las misiones. Padre David, felicidades. También elevamos nuestra oración por la salud, por la recuperación de Alicia Jiménez Paz. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios y Padre nuestro, que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y en la oración en favor de la salvación del mundo, podamos promover cada vez con más eficacia el reinado de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea
se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. «Estaba yo en la ciudad de Jafa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jafa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. Thank you.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Estimados hermanos, hermanas, un día como hoy, 13 de mayo de 1917, hace 102 años, la Santísima Virgen María, vestida de sol, en su máximo esplendor, se apareció en el pueblo de Fátima, en Portugal, a tres jóvenes pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta. Con ellos tuvo varios diálogos llenos de sencillez y encanto que se repetirían por 6 meses seguidos. Y en esos diálogos, ella se presenta como la Inmaculada Concepción. Invita a que todo el mundo confíe en ella, que ofrece su auxilio, a que se acerque a Dios, a convertirse y a hacer penitencia, a hacer mucha oración con el Santo Rosario. Y sobre todo, nos asegura llegar al cielo si la escuchamos y nos acercamos a su Hijo Jesucristo. Y luego, otra fecha importante, también en este mismo día, 13 de mayo de 1981, hace 38 años, entonces el Papa Juan Pablo II sufrió un atentado contra su vida en la Plaza de San Pedro, cuando un malhechor le disparó, hiriéndolo gravemente. Y después, al año siguiente, ya recuperado, el Papa visitó el santuario de Fátima para agradecer a la Virgen que protegió su vida.
En el santuario de Fátima, el Papa Juan Pablo II dijo: vengo aquí hoy porque exactamente en este mismo día del mes, el año pasado, en la Plaza de San Pedro, en Roma, sucedió el atentado contra la vida del Papa. ¿Puedo olvidar que lo sucedido en la Plaza de San Pedro ha tenido lugar el día y en la hora en que se recuerda en Fátima la primera aparición de María a los pastorcillos? En todo lo que ha sucedido, he advertido, dice el Papa Juan Pablo II, he advertido la extraordinaria maternal protección de la Virgen, que se ha mostrado más fuerte que los disparos asesinos. Una mano disparó y otra desvió la bala. Hasta aquí el texto del Papa. Y además de este grave atentado contra la vida del Papa San Juan Pablo II, se fueron repitiendo muchos otros ataques más a su persona, a su ministerio, a sus enseñanzas. Como lamentablemente igual, los enemigos de la Iglesia atacaron y dañaron el ministerio del Papa Benedicto XVI. Y como todavía ahora, con mucha fuerza y maldad, hay tantas opiniones de rechazo al Papa Francisco que pretenden disminuir al pastor y dispersar a las ovejas. Pues bien, hermanos, esta situación de rechazo al Papa, al pastor, es semejante a lo que escuchamos en la primera lectura de hoy, en los Hechos de los Apóstoles, que le reclaman ásperamente a Pedro: ¿por qué atiende y predica a los gentiles? Entonces Pedro les tuvo que aclarar que él mismo atestiguó cómo el Espíritu Santo bajó sobre los gentiles por haber creído ya en el Señor Jesucristo. Y con esto los acusadores se calmaron y alabaron a Dios diciendo: también a los gentiles Dios les ha otorgado la conversión que lleva a la vida eterna. Bien. Luego en el Santo Evangelio escuchábamos, hermanos, cómo responde Jesucristo a los fariseos, dando una descripción de sí mismo. ¿Cómo dice Jesús? Él es el pastor. A él lo escuchan y lo siguen las ovejas porque lo conocen. Y hablando de ovejas, se refiere a nosotros, por supuesto. También dice Jesús: es la puerta por donde las ovejas entran a la salvación. Y esta expresión es muy importante para que todos nosotros la tengamos muy presente. Jesús es el pastor de nuestra Iglesia Católica, nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, que actualmente nos guía por medio de su vicario, el Santo Padre, el Papa Francisco, los obispos y los sacerdotes, para que no nos dejemos engañar ni confundir escuchando otras voces ajenas, hermanos. Jesucristo, lo escuchamos hoy en el Evangelio, es la puerta. Para que no nos confundamos de camino, no nos confundamos de puerta, no nos confundamos de doctrina, ya que actualmente hay muchas trampas y engaños, muchos caminos y puertas falsas que ofrecen supuestas felicidades o soluciones rápidas, pero eso sí, lejos de Dios y lejos de su Iglesia. Ya lo dice Jesucristo hoy en el Evangelio, para que tengamos cuidado. Todos los demás son ladrones y bandidos. El ladrón no entra sino para robar, matar y hacer estragos. Dice Jesús: se los aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante.
Qué gran enseñanza y bendición recibimos hoy, hermanos. Jesucristo, el buen pastor que nos guía, la puerta segura para todos nosotros, sus ovejas, miembros de su iglesia. Y así como a Jesucristo lo reconocemos como nuestro pastor y la puerta segura a la salvación, también dirijamos nuestra mirada a María Santísima, hoy que se celebra esta fiesta a Nuestra Señora de Fátima. Recordemos cuando la invocamos en la letanía del Santo Rosario, y a María Santísima la llamamos la puerta del cielo. María Santísima es la puerta del cielo, porque ella es la entrada y el acceso a Dios, a Jesucristo nuestro Salvador. Por ella el Verbo Divino se encarnó en su seno virginal y habitó entre nosotros. Por ella hemos conocido al verdaderísimo Dios por quien se vive, como así nos lo ha presentado también María Santísima de Guadalupe. Todo lo que desciende del cielo, todo lo que baja del cielo a nosotros, los auxilios, las gracias, las luces y consuelos, todo pasa por la puerta que es María Santísima. Todo lo que baja del cielo hacia nosotros, como de la misma manera, todo lo que sube de aquí hacia el cielo, nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestras plegarias, todo también pasa por las manos maternales de María Santísima. Por lo tanto, hermanos, ¿quién podrá entrar al cielo? Quien conoce, quien escucha y sigue a Jesucristo, el buen pastor, quien entra a su iglesia por su puerta y recibe sus sacramentos, el que pone en práctica cada día la enseñanza de Jesucristo, su evangelio, el que ama e invoca a María Santísima como su auxilio e inspiración de cada día. Así que pues, hermanos, sigamos al pastor que es la puerta de la vida. Entremos por la puerta que es el pastor de todos y cada día invoquemos a María Santísima. Santa María, puerta del cielo, ruega por nosotros. Amén. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso, y por la intercesión gloriosa de la Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Oremos diciendo juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine, aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los vivientes rodeados de dificultades y de dolor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los peregrinos del grupo de oración y adoración Jesús a la humanidad. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos también por
un año más de sacerdocio del padre David Flores. Oremos. Te rogamos, Señor. Alicia Juárez Paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, las oraciones que tus fieles te han presentado al celebrar hoy esta fiesta en honor de la madre de tu Hijo, Nuestra Señora de Fátima, y concédenos, por los méritos de la Virgen María, todo lo que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, para que trayendo el altar, los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Así sea. Recibe, Padre Santo, la ofrenda de nuestra humildad, que llenos de alegría te presentamos al celebrar la conmemoración de la Santísima Virgen María. Y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo en la vida presente y los gozos de la salvación eterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
hermanos. Este es Jesucristo, nuestro pastor, nuestra puerta segura a la vida eterna. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Thank you.
recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.